Hello guys, do you hear me? Good evening. Good evening. Yes. Hello. Great. Hello. Welcome. Yes. Thank you. Hi, Julio Cesar, welcome. Hi, teacher, thank you. You're welcome. So let's wait for the other ones to join, guys, and we will start, okay? Because it's 8:05 already. Hi, Kenny. Hi, Mabel. Hi, Maria Dinora. Hello, hello, Marcos. Marcos Amenca. Hi. Hi, Ezequiel. Hello, teacher. Hello, hello. It's the middle of the week. Yes, it's the middle of the week already. Hi, guys. Yes, it's the middle of the week. It's Wednesday. It's almost time to say goodbye to Intermediate 1. And then you will be in Intermediate 2. Ezequiel, sorry, creo que aquel día estaba preguntando de los horarios disponibles. Yo no le contesté porque no tengo esa información. Sorry. Ah, está bien. Sí, la verdad es que no. No sé cuál es realmente. Ya, sé que hay otro, sé que hay otro, pero creo que nada más dura una hora. Y no es intensivo. Ah, ok. Ajá, como este. Creo que solamente son 4 días, pero I'm not sure. Pero solo en la noche, por el momento. A menos que... Fines de semana no hay, entonces, presenciales. Fines de semana presenciales, I don't believe so. Pero déjeme le confirmo, oye, okay. Si hay, o sea, los otros horarios que hay. Ok. Ajá, es que casi no en la mañana tal vez, pero no, I'm not sure, no, es que no he visto, la verdad. Solamente me acuerdo
de haber visto un horario adicional a este, que de hecho ni sabía que existía. Pero le voy a averiguar, así que... Sí, pasa que, bueno. Bueno, igual estoy evaluando esa posibilidad. Bye, así que no worries. Hi, Daniel. Welcome. Hi, good evening, everybody. Good evening. Hello, hello, Luis. Luis Alberto. Hi, José René. Hello. Sorry, Luis, do you like to be called just Luis or Luis Alberto? How do you like to be called, just Luis or Luis Alberto, o solo Alberto? Luis, I believe, right? Hola? Se me fue Luis. Hola? Hola, le pregunto yo. Si le gusta que le digan solamente Luis o Luis Alberto together, porque yo le digo Luis Alberto por el otro Luis, pero ni sabemos de Luis. Casi no aparece. Habla, ni nos habla Luis, vea. Sí, por lo general me dicen siempre Luis o en cosas formales Luis Galicia. Oh, okay. Por el apellido me distinguen. Bueno, le vamos pero a llamar. No hay problema. No hay problema. Es que sabe que es bien largo, vea, Luis Alberto, siendo que su mamá le está hablando. Yo creo que mi mamá enojada me está hablando, mentira. Luis Alberto. No, pero no. No, como quieran, está bien. Bueno, pues. Si es que sabe que estaba pensando, digo yo. Ay, no, le digo Luis Alberto y Luis ni se aparece aquí, digo yo así. Cabal. Así que... No, no hay problema. ¿Saben que en vez de mejorar, guys, voy empeorando? Porque ahora me duele el veto, dice. Porque ahora me duele la garganta, niños. Y no puedo tomar nada. Luis, you don't have glasses. What? You have glasses. I have glasses. Ah, yeah. Yes, I use glasses. Ah, okay. I glasses, but in this moment, I don't have. Okay. Yes. It looks me different, right? Yes. Very. Mm. Yes, I think. Yes. Hello, Estefanía. Hello, hello, Estefanía. Hello, teacher. I'm here. Good evening. Good evening. Let's see. Guys, ayer nos conectamos poquitos, creo que vamos a iniciar ya porque es mentira que se van a conectar más, ¿verdad? Ya son las 8 y 11. Deme un segundito nada más.
Hello, welcome Jaime, welcome Jessica. Sorry. Hello Luis, Ernesto. Welcome. All right, guys, so we will start the class. All right, it's time. It's basically late already. So let me share the screen, guys. And remember, okay, thank you, Dinora. All right. So this is the class 22, guys. Today, we will learn about will, which is one of the structure that we use for future, okay? Yesterday, we had like a kind of introduction about will, right? We said the will is used for prediction. So yes, this is one of the use of will, but it has more uses, okay? So today we will learn more about will. Will is pretty easy actually, guys. It's pretty easy. Let me share the full screen. So in order for us to continue, guys, do me a favor and go to the page 35, please. 35 on the manual, okay? Go to the page 25, sorry, 35 on the manual. Okay, as the first activity, guys, is basically, I don't know if you remember that we were discussing about the steps of training. Do you remember the steps for a training opportunity, for training a personnel, right? I don't know if you remember that. So you said that we analyze, let's see. We said that we identify personnel's current skills and knowledge. We identify training solution, evaluate performance after training, analyze the job, decide skills and knowledge gaps. So basically, guys, I would like you to think about this. In the page 35, all right, Seth, one moment. Okay, regarding on the process that we had before, all right, in the previous page, to determine your skills and knowledge at work, decide if you need to go to, if you need to go to training and what training solution would you prefer. Guys, mentalicémonos ahorita o pongámonos ahorita como que estuvieran en el trabajo, ¿verdad? Ahora, en el trabajo, digamos si ustedes están en el trabajo y ustedes dicen, ok, en el trabajo, ¿qué training necesito yo? ¿O qué training quisiera que mi jefe me diera? ¿Qué es lo que, en qué skill o en qué conocimiento yo tengo un gap? ¿Ok? ¿En cuál tengo un gap? ¿O tengo un área de oportunidad que yo quisiera mejorar para ser un mejor trabajador? ¿Sí? Tratemos de pensar en eso ahorita e identificar, ¿sí? ¿Cuál, en qué, si ustedes necesitan o no un training? ¿Y qué tipo de training? ¿De qué necesitan ese training? ¿Y cuáles serían las soluciones de training que ustedes desearían o ustedes preferirían? ¿Ok? So based on this, we will first analyze the job, all right? What activities do I need to perform in my job? ¿Cuáles son las actividades que yo necesito realizar en mi trabajo? Identify my current skills and knowledge. What are your skills right now, all right? What are your skills for, all right, in your job? Number three, decide skills and knowledge gaps. Are these skills, sorry, are there any skills I lack? Lack significa que a usted le falta. ¿Hay alguna skill que a usted le hace falta desarrollar, por ejemplo? And that will help me to do better job, lo que les estaba mencionando. ¿Hay alguna habilidad, guys, que les hace falta y basado en eso ustedes harían un mejor trabajo o realmente no? ¿O no hay una skill que realmente ustedes necesitarían para hacer un mejor trabajo? O sea, you're full, or is there any skill?
And number four, identify training solutions. What type of training program would you help, would be helpful to develop the skills I lack? What type of training program do you believe that it can be the best for you to develop that skill that you're missing in your job? Let's imagine. Imagínense que ustedes necesitan, sí o sí necesitan aprender Excel, digamos, ¿verdad? Es un ejemplo. Entonces, es algo que ustedes sí lo manejan, pero desearía manejarlo como experto para hacer más fácil su trabajo. Usted dice, ¿qué programa usted necesitaría para poder yo mejorar en ese skill, en esa habilidad? Entonces, ¿cuál sería? What type of training program would be helpful to develop the skills I lack? What are some training solutions that do not conflict with my work schedule and my personal life? All right. What are the programs or the solution that is not going to be like getting more time off me, or that is not going to be interrupting my personal life? For example, do you need online program? On the other, on the job training or mentoring, what do you need? So, vamos a hacer esta actividad ahorita. Primero la vamos a hacer individualmente, individually, y luego lo vamos a hacer en pareja. Individually lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lean los pasos, 1, 2, 3, and 4. Remember, we are deciding if you need to go to training. Sorry. And what training solutions would you prefer? Eso lo vamos a aplicar a nosotros. ¿Necesitamos ir a training? ¿Qué tipo de entrenamiento o soluciones de entrenamiento necesitamos? ¿Qué tipo de programa necesitamos para cubrir esa necesidad que tenemos como trabajador? Piensen en eso. Respondan estas preguntas. Traten de responderlas by your own. Y luego vamos a hacer parejas para que usted le pregunte a su classmate, hey, Osby, what activities do you need to perform in your job? What specific skills do you need to perform your job? Are you skilled to perform your job? Yes or no? No. Why not? Oh, because I believe that I am missing this skill. Entonces usted ya contesta la otra que dice, are there any skills that you lack? Are there any skills that you lack that could help you to do a better job? Si usted se fija, esa pregunta se hace a uno mismo, pero cuando ya estén con su compañero, usted se la va a referir a él. Por eso cambian el sujeto. Are there any skills you lack and that could help you to do a better job? Entonces su compañero le va respondiendo. Depende de lo que va a escribir ahorita, ¿ok? So, traten ahorita de pensar si ustedes, do you need a training? What type of training do you need? What type of training program do you need? What type of training solutions do you need? All right? So, let's think about it. Answer the questions. You have 10 minutes and later on, we will have a discussion with your classmate, ¿ok? Questions about this? Daniel, Ezequiel, Kenny, Julio César, Dinora, Jaime is a listener, Alex, Osvin, Luis Alberto, Estefanía. Preguntas, guys? Questions? Mabel, or Mabel is a listener today? No questions? Can I send you the answers? No, we better discuss the answers with your classmates in the next activity. Once okay. You answer them, later on, I will make some breakout rooms and you will ask those questions to your classmates and you will answer the questions as well. Okay, thank you, Ezequiel. Osvin, todo good? Fine? Yes, fine. Okay, Stefania, Marcos Amilcar, yes, Marielos. If you have any question, let me know. Julio César? No? Okay, no. Me avisan, guys.
Ezequiel, do me a favor. Could you please send you your phone number in private here in the chat, please? So I can address your concern about the schedules, the English courses. In Zoom chat or WhatsApp? Zoom chat, but in private. Sorry. No sé si ya, ya cayó. Ah, okay. Yes, thank you. Thank you so much. They might be calling you then to give you that information. Okay, I hope so. I hope that that can happen. Okay, let me see. Great teacher, thank you. You're welcome. Thank you.
Guys, did you finish? No? No yet? Guys? Maybe 5 minutes. 5 more minutes? Okay, great. While you finish, let me go for water, okay? Let me grab some water. One moment, guys. Hello, guys. Did you finish?
Ready? So I can make the breakout rooms, guys. Hi, Marcos. Welcome. Marcos, we are We're answering the questions, those questions. What activities do I need to perform in my job? Basically, you are thinking about, you are working on the page 35, and we are like, let's see, reviewing, all right? We're reviewing if you need to go to training, for example, in your job. Is there any specific skill you would like to improve? ¿O le gustaría que su jefe lo mandara a un entrenamiento de algo que usted crea que necesita para mejorar su trabajo? What type of training? ¿Qué tipo de entrenamiento? ¿Cómo le gustaría que fuera? Etcétera. So those questions are regarding this. Okay? Se relaciona mucho a eso. Okay? Let's continue with this. Guys, did you finish? Osvin, Julio César, Marielos, Luis Alberto, José, René, Ezequiel, Dani, Kenny, sorry, María Dinora. No? Okay, voy a hacer los breakout rooms, guys, para que trabajemos en pairs. And you can discuss about this, okay? Okay, guys, I'm assigning to you to the breakout rooms. Could you please click and join? Click and join, please. Click and join, guys. Marielos. Please. I just come back now. Sorry. Okay. Miss Olmos, say you decide if you need good training. What training you need for perform your work better. ¿Qué capacitación necesito para el trabajo? ¿A eso te refieres? Yes, you need training for perform better work. Well, in training, I need to conocer
to practice the old programs to use in my work. For example, AutoCAD, Civil, Revit, Lumion, and others. It's the basic or of the hard program to almost use in my work. More advanced program, more advanced. More advanced, uh-huh. Correct. And you? In my case, I need training in special medicine. In special what? Medicine. Medicine. Medicine, yes. And for now more the medicine special for I love it help the person. Excuse me, what are you by profession? My profession is persons. What is your work, for example, and what activities you have to do? Answer the phone and do okay. Si me ido la palabra. Maybe schedule meetings. And repeat, please. Schedule meetings. And no. Answer the phone. And yes, I'm secretary. Pero se me ha ido las palabras. You are a front desk, maybe. Answer the phone What do you have to be a host for the clients. Yes. attend the parents and students. Yeah. Okay. You have to be in working with the people in your job. Yes. Very good. Very good. And another activities. Make reports. eso que se me había ido eso. O sea, no sabía cómo decirlo en inglés. Okay. Okay. In your case? In my case, though. Hello, man. I cannot think of a killer. In my case, it would be training for leadership coordinator job. Coordinated job. Uh-huh. Yes, uh-huh.
para capacitar, ¿cómo es? Sería capacitar, como capacitar. Permito, capacitar. That would be training, training, Marcos. Yes, train. Mm-hmm. Oh, okay. Train. Like train. Train. Train, sorry, train. Train. To train. Oh, okay. Uh-huh. To train. Okay, to train for installation. To train for installation cable in the many areas. Installation. Installation, in many areas. También de managing the Excel. Excel tools to simply the ordinary the information. O sea, para poder ordenar la información de forma más eficiente. More efficient. Organize the files for being efficient. Efficient. Ahora usted. Ask me a question. Sería. Are there any skills I lack and the call I lack and the call help me do you. My job better. Okay. Como es una pregunta para mí, it's a question about me. Are there any skill you lack and that could be help you do your job better? Because it's talking about, the question is about me. Ask me a question again, please. Are there any skill you lack and that could help you do my job better? No, okay. You do you job better. Yes. I need Bill Gates because per chair in my case my system changed for a new version. I need to be prepared for this. I need a training. The version the last year I can use this chair because the new version is different. I need urgent training about that. I think it's my luck that I need it. I think. Awkward are in English. Are in English. Okay. And number four. Number four. Let me see. What type of training program will be helpful to develop the skill? Pero es qué tipo de entrenamiento necesitas para desarrollar. Para desarrollar. Híjole. Se me frustré. Quiero ver. Let me see. Es what type of training program will be helpful to develop the skill. Como qué estilo, no, como qué tipo
The programa will be helpful. Sería útil para desarrollar. A saber, para desarrollar. O sea, ¿qué tipo de entrenamiento necesitarías para desarrollar tus habilidades? Quiero ver, training solution. Sería como alguna solución. Entonces, entre. For example, you need a training about the computer software, like Excel, Word, or PowerPoint, because you use a lot of the computer. I don't know. And you need a training about English too, because you need. Okay. Hay que hacer el intento. Yes, yes. Poco a poco. Poco a poco se va. Poco a poco. Pregunto yo. Okay. What activities and do you need to perform in your job? Okay. Training in software. In software. Excel. Word and PowerPoint. You need to training about the contabilidad. Teacher. Okay. Hello, Osvin. Teacher, Marcos need a training about the contabilidad, es a contable. Contabilidad, I can, no, that would be like, it's not accounting, it can be accounting. Accounting. Yes, accounting. Accounting training. Okay, thank you. Accounting training. Okay. Yes, accounting training. Yes, I was like doubting between accountancy and accounting, but it's accounting training. Okay, thank you. Yes, you're welcome, guys. Okay, and you, Osmin. Okay, in number one, what activities do I need to perform in my job? Yeah. Supervise. Make clothes. Yes. Uh-huh. To use software to make a garment pattern. Ese es en la número uno. Yes. Number después one. Después de make clothes. Number three. I need to use software to make garments. Pero esa es la número uno. Help in the area of. Or maybe one person don't understand to make any things, and they call me or help this.
Or I need to, bueno, volviendo el tiempo, return to the topic. Maybe, yes. For example, it's now. And I want to do training for English. Aprender, se me olvidó. ¿Cómo se dice aprender? Learning. For learning to English. For use to practice in the programs. But they are programs only English. Ah, okay. Y hay cosas que no se entienden. Entonces eso facilita un poquito. Yes, it's much easier. Y for the UN tutorials for understand to make anything. In my computer. Okay. You understand more. Yeah. In your work. Yeah, I feel. Okay. Sí. Yes, step by step. Paso a paso. Step by step. Yes, paso a paso. Yes, you relax. Push attention. You practice it. Again. Over again. You practice it over again. Una y otra vez. Ah, yes. Yes, day a day. You have a time free. What are you doing in time free? ¿Qué es lo que hago en mi tiempo libre? ¿Eso dices? Yes. Ah, okay. Eso intento decirte. Improve the technique for a more efficient installation. Hola. Hello. Hello, teacher. Hello, you're fine? Yes, teacher. Ah, okay. I am not alone. Anymore. Okay, great. Thank you, guys. ¿Cuál le falta? Para decírsela y así cuando nos preguntan, porque si me... Oh. Hello. Oh. Guys, thank you very much for joining back. Thank you. Okay, guys, so because of the time, I will go ahead through the attendance list because it's night already, okay?
Let me get a moment and I will go through the attendance list. Teacher, you see my message. No. One moment. My internet turned off. Let me see. Was it on WhatsApp? Not Zoom. I didn't see your message. It was just the Nora who reported. No me sale su mensaje, Ezequiel. Solo de Nora que nos di. Aquí nos lo mandó, ¿no? Yes, in Zoom chat. No, I don't have it. Sorry, I don't have it. I'm sorry. No me llegó. Ahorita lo estoy buscando y tampoco. Nada. Okay, teacher. Sorry. But now it's fine. Yeah. Okay, great. I don't know cómo decir se fue la luz. Oh, you have a blackout? Okay. Or a power outage. The light gone. the light is gone. All right, guys. I will go through the attendance list. Please do me a favor, say present and turn on the camera, please. Let's see. Today is Thursday. No, today is Wednesday. It's not Thursday, it's Wednesday, guys. Okay. Tomorrow. Yes, Dinora? Yes, Dinora. Hello, teacher. Hello. Creo que sí tiene problemas todavía con la Inter, ¿verdad? Sí, todavía. Yes. Para okay. Subirse un palo para que le agarre señal. Nelson Vladimir Flores Martínez, no, ese que se va a caer. José René Aguirre Chavarría. Present. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Present, Sabrina teacher. Lizeth García Orellana. Osvin Alexis Hernández Flores. Present, teacher. Marina Vanessa Vázquez Romero. Marielu Janet Cornejo Erazo. Present, teacher. María Dinora Janes Hernández. ¿Dónde fue la señal? Yes. Marcos Amílcar Mancía Gutiérrez. Present, teacher. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Luis Alberto Galicia Gertrudis. Present. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Julio César Ramírez Arevalo. Present, teacher. Present. Julio César Merino González. Present. Sorry. Thank you, Kenny. Luis Julio César Merino González. Present. Josué Manuel Rodríguez Hernández. Jorge Alberto Navarro López. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Estela Mabel Orellana del Cid. Present, teacher. Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Present, teacher. Daniel Arquímedes Florentino García. Present, teacher. Cristian José López Pérez.
Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present, teacher. Great, thank you. Guys, estoy viendo los porcentajes de asistencia. ¿Qué nos ha pasado últimamente? Veo muchas personas que les hace falta para pasar lo de la asistencia, guys. Acuérdense que es up to 80. Es arriba de 80% que se tiene que estar en clase. Teacher. ¿Hola? ¿Dinora? Dinora, no se preocupe. Gracias por intentar conectarse. Sí, me pasó lista, creo que me acababa de volver a... Sí, no se preocupe. It's fine. Gracias. Thank you. So, guys, sí tengo muy poquita asistencia de parte de ustedes. Bueno, no de todos, obviamente. Pero les para llegar al 80, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Nueve personas que están ahorita con poquito, poquita asistencia, guys, que no han pasado el 80%. Teacher, y ahí estoy yo. No sé. Digan nombres. Digan nombres, teacher, para poner las pilas. No. Pilas. Solamente. Vamos a regresar el tiempo. Estamos en confianza, sí, recuperamos el tiempo. Nos vamos a conectar 4 horas en la noche. Dios para avanzar. Mío. Nos quedamos después de las 12. También. Ahora extra. Ahí. Ahora sí, acabamos de terminar. Ahora es. Oti. No, de verdad, guys, de verdad les hace falta a algunos de ustedes, no a todos, obviamente. Ustedes sabrán cómo han estado de asistencia. No. Los faltones. No, pero ahora sí, guys, ¿por qué les está pasando? What's going on? Miren, faltan 3 días más. El jueves y el viernes, no traten de no faltar esos 2 días, ¿sí? Los demás no, obviamente, pero como les digo, son 9 people. ¿Quiénes son los demás y quiénes somos los faltones? Que ese es el problema. Si usted asiste siempre, usted, no, yo no estoy. No sé si me registró. La conciencia. Ajá. No sé si no me registró la conexión del teléfono. Ay, hoy. Pues sí. No, mañana a las 7 nos conectamos todos. Dice. De 7 a 10. De 7 a 11. No, Luis Alberto, poquito le hace falta. Poquito. Teacher, yo en el progreso de que he realizado las tareas y todo, me falta bastante. No creo poder pasar. Hacerle, echarle ganas que ya 3 días. Todavía hay tiempo, no se preocupe, Marcos. Así que no me esté diciendo eso. Pues por eso me quiero poner las pilas en las actividades. Encomendate ahí a San Antonio que te ayude. Eso. Mis hermosos. Hola, Daniel. Sí. Con respecto al homework. ¿Sí? Hasta la unidad 3. También tenemos que resolver toda la unidad 4 para el viernes. Yes. Yes, because after that we have the final exam. Yes. Unit number 3, unit number 4, guys. By Friday and the final exam. Acuérdense que vamos por semanas y tuvimos 5 semanas. Está viendo la de vacación, sí. No, 5 semanas, son 25 clases. 5, 10, 15, 20, 25. Estamos ahorita en la clase número 22. So ya nos pasamos de 4 semanas sin la vacación. O sea, ya llevamos 1 mes y medio. Sí, ya vamos a llevar un año. Ay, ahora resulta, van a ser OTI, ay, oh my God, guys. Me sentí no. Del tiempo. ¿De verdad? ¿Really? De verdad. Yo lo he sentido un poquito largo, porque como tuvimos vacación y porque han sido una semana más, no porque normalmente no se siente. It is like that. Super fast. Luis, ayúdeme a poner todo su nombre, please. Perdone que lo moleste, please. Todo su nombre.
Por eso no aparece en la asistencia. Ajá. There we have the explanation. There is an explanation. Y Luis es como que, oh my God. Cambié de dispositivo. It's really ah, por eso es. Por ahí ahorita está la explicación. Ay, no, Luis, no, no mentiras. No, 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 no estoy diciendo que Luis. No, sí, de hecho le dije que poquito le faltaba. So, sí, pero no. Ah, eso. Yes. Teacher, ¿en las tareas en cuál vamos? Bueno, de hecho, guys, deberíamos ya ir en la 4. Okay. Es en que, la 4. No, no, no. Es que miren, creo que las han distribuido diferente las tareas esta vez. So let me get a moment. Yesterday I made the number one according to them. 4.1. So the number. Yes. ¿Cuántas hay en la unidad número 4, guys? 5. Ok, entonces tendríamos que ir en la número 3. 4.3. Ah, ok. Para ahora. Exacto. Ah, okay. Qué bueno que me lo dice porque ni voy a. Ni siquiera hemos comenzado la 4, al menos yo no. Oh my God, guys. No, pero ya después va a ser fácil. En la 2 vamos todos, no sabíamos. Teacher. Yo por eso ya estoy con el lotillo, ya lo terminé. Teacher. Hey, pase la copia. Pero ven y le digo, guys, ¿quién se quiere quedar? Y apaga la cámara y el micrófono. Y nadie. Desde los mariachis, para todos. ¿No? Ajá, eso les ayudaría. Teacher. Ajá, Julio César. Fíjese que a mí para terminar me falta la foto de la que le mandé. Ya la hice de un modo, me ayudaron, la hicimos de otro y no me... La foto. No me, pide foto sí, la le, yo le envié una foto a usted de las tareas que... De lo que me faltaba de las tareas, son tres respuestas que no me salen bien y en el examen final solo es una que igual ya la hice de varias maneras y mándela al grupo, Julio César, aquí entre todos okay. Nos ayudamos para ver yes, qué es lo está que pasa. Está en la página 39. Está adelantado entonces, Julio César. Entonces, pues espérenos yes, un ratito. Yes. Mañana vamos a ver la clase, ¿ok? Tomorrow. Yes, tomorrow. Estoy comiendo ansias por terminar, teacher. Eso. Se le adelantó el calendario, ¿no? Pero entonces, guys, yes. Sorry to interrupt you, perdón que los interrumpa. Entonces somos 10 personas que todavía no han alcanzado el 80, ¿verdad? Dijimos Jorge, dijimos Nelson, dijimos Sabrina, right? Uh-huh. Marcos. Uh-huh. Good evening, teacher. Sí, good evening. Oh my God, hello, Sabrina. No he alcanzado el 80% todavía. Y, sorry, I didn't notice you were here. You were here. Teacher, en mí. Aunque ahora me mandaron un mensaje diciéndome lo de la encuesta porque no sé si eso lo manda cuando ya uno alcanza el. Porque me debe haber equivocado. No, he finalizado el curso satisfactoriamente. Me mandaron ese mensaje ahora. Y por me mandaron eso ya el estaba yo en el chat. Ah, no, por eso que... es mi pregunta. Ajá, a ver. A mí también me cayó. Porque como que ya hubiéramos terminado, me cayó ahí. ¿Sabes? Y como dije, que si hoy hubiésemos finalizado. No, I'm just kidding, Sabrina. Estoy bromeando. Entonces, si ya alcancé o no alcanzado. Teacher, a mí también ahí decía, ha cruzado satisfactoriamente el curso, pero ni siquiera hemos hecho el examen, dije yo. No, yo por el tiempo, que es lo que me preocupa, porque hay días que no me logro conectar a tiempo. Pero con eso ya me sentía tranquila, pero ya me siento tranquila otra vez. Ya sabes. Hay que llegar rápido a la casa. Ah. Hay que irse directito para la casa, no hay que desviarse. Born the class. Cuando me Sabrina, por favor, antes de la clase, teacher. Teacher, si estoy viendo la serie antes de la clase y pues, no la voy a dejar a mitad. Pero la está viendo en inglés, aunque sea. ¿Sabes? Ajá, aunque no, sea. Es un drama. Sí. No. En inglés, véala, pues sí, para que ayude. Miren, guys, me voy para donde Sabrina y le voy a bajar el 70 y algo contenta. Que lleva. Ah, no, 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 el 79.
9. Sabrina, no, guys, hoy está más contenta que antes. No, estaba bromeando. Ustedes saben que no dije ningún nombre, solo Sabrina le incluye ahí. O sea, sí dije los nombres de las personas que ya no vinieron, pues, pero molestando a Sabrina, ¿ok? No, Sabrina, estábamos hablando que sí hay 10 personas, de hecho 10, sorry, eran 10 personas que todavía no han alcanzado el 80, y ya estamos a dos clases, o so, por favor, no nos desviemos del, no faltemos a las clases, ¿ok? Dos días más, pero participando, no como, no ahí, ¿verdad? No durmiendo, sí, no durmiendo. Ok. Yo no me duermo en clase. Miren, I don't know what Luis. No, no hemos dicho nombre, Sabrina. Ajá, we haven't said name. Bostezo, pero no me duermo. Yes. Este, lo que cuando hacemos las tareas, ahí está un cuadrito donde dice progreso. Ese es el progreso, es el mismo que usted tiene cuando nosotros hablamos progreso. ¿Cuál es nuestro progreso? Tienen ahí, progreso de tareas y tienen progreso de asistencia. De los dos. Ah, pero el de asistencia no sale ahí, o ese porcentaje que le dicen a uno es de todo. Sí. Ya luego van a sacar un porcentaje, me imagino, pero sí tienen los dos porcentajes de tareas y de asistencia. Y con respecto a lo que me estaban preguntando, sí, ese es una encuesta que les mandan siempre, ¿ok? Sí. Pero siempre, guys, aunque les aparezca ahí, ¿verdad? Acuérdense que al final INSAFOR hace auditorías, revisa cómo fue su participación, sus videos, los videos se están viendo, ¿verdad? Cada día para ver cómo van ustedes, para que al final tomen un feedback, ¿verdad? Y ya ellos decidan si siguen o no. Realmente, ah, pues... Marcos. Entonces... Pues no he participado mucho, teacher. Ya me quedé. Entonces, como les digo, guys, es muy importante, sí, también su participación, todo, ¿verdad? Todo es muy importante. Ya que estamos hablando, y perdón que los esté entreteniendo mucho para lo del Will, ayer estaba hablando con Sabrina. Sí, Sabrina, me acuerdo que íbamos a tocar un tema ahora, pero I don't remember. ¿Era de eso, no? ¿De phonemes? No, it's an external topic. It's an external topic. It's not part of the grammar. Do you remember? Era algo. ¿No era de la asistencia? Yes, about the participants. Participation? Participate, sí, que no participemos, solo los mismos. Oh, okay. Yes. Amilcar, sorry. Tell me. Aquí lo voy a tener. Okay. One question. One answer. Ah, yes, one answer. A question. No, you will have my answer. Okay. Fíjense que han mandado, de hecho, han mandado dos encuestas, una que es anónima para evaluarla a usted. Y porque esa se va a llenar el mismo día, o la podemos llenar desde ya. Oh, no, yo creo que ya les mandaron una, ¿verdad? La que les mandaron ya, las que le pusieron en el WhatsApp, esa la pueden contestar ya, pero me imagino que es inconfundible con la que hacemos al final del curso, ¿verdad? Guys, al final del curso, o sea, el viernes hacemos una encuesta que es en vivo, o sea, tiene que ser recorded, tiene que ser en la clase, so, les van a mandar otra encuesta que es básicamente de todo el curso, ¿sí? Cuando ustedes reciban esa encuesta, no la contesten porque se tiene que hacer exactamente el viernes todos juntos, ¿ok? Paso a paso, nadie se viera adelantando. Es una regla que se tiene, una política que se tiene. Así que ayúdenme con eso. Solamente voy a verificar acá la encuesta que les mandaron, pero fue ayer, ¿verdad? It was not today. It was today? Today. Bueno, entonces esa encuesta, si es de mi persona, contéstela, pero si es de todo, de INSAFOR, esperémonos es el viernes. La que me mandaron dice ahí que debe ser llenada el día de la clase.
Okay, ven. Entonces esa, guys, no, que okay, esa todavía no. La que dice que aparece para el facilitador, teacher, aparece cuando está la fecha de reinscripción, que aparece 2 de... Ah, creo que sí, cierto. Ahí mismo está pegado al final. Dice, contéstale y no le avise a la teacher. ¿Cómo fue? Contéstale y no avise a la teacher. Ahí dice, contéstale sin decirle a la teacher, dice esa otra. Mentira, teacher. Es broma, teacher. Ustedes sean honestos, guys. Pues sí, ¿verdad? Digan que todos, pues tienen the best teacher todos son honestos, in the world. Pues. No, mentiras. Todos no, guys. Honestos, pues. Sí, sean honestos. Si los trata mal, digan. Oyen. No, guys, miren. Algo bien, bien serio ahorita. Y es un consejo de verdad que les doy. Yo he estado, creo que se ha quedado conmigo 3 personas nada más desde cero. O sea, que yo inicié con ellos desde cero. ¿Ok? Nada más 3 personas y ya saben quiénes son. Y así va. Entonces, ¿a qué me refiero? No quiero hablar de ellos, claro que no. Simplemente es que a muchos han tenido un poquito más de tiempo y todo, y yo los he llegado a conocer, ¿verdad? Entonces, probablemente en un curso están unos, en otros no, etcétera. Entonces, el punto al que yo quiero llegar al día de ahora es lo siguiente. Yo sé que si lleva mucho tiempo en los cursos, guys, probablemente ustedes se van a sentir ya cansados, un poco aburridos, y ustedes pueden decir, ah, no, ya pasé básico, eso es intermedio, y I'm okay. De aquí para acá, fácil, dicen ustedes. No, guys. Falta un camino un poquito más de trabajo, ¿verdad? Que ustedes tienen que esforzarse un poquito más, ¿ok? No quiere decir que porque ya llegamos a intermedio no nos vamos a esforzar más, guys, ¿no? Les recomiendo que sigamos participando, ¿sí? Que no nos quedemos atrás, porque así como dijo, ayer me dijo Sabrina, y de verdad, perdón que lo diga Sabrina, pero me dice ella, un momento pestañeo, teacher, o un momento me voy, ya me pierdo la clase. Y es cierto, y a mí me ha pasado, personalmente les digo, guys, que cuando uno se pierde una clase o un tema, dice uno, no, ya me perdí, y se desmotiva, y ya no siguen, guys, y eso pasa. Entonces yo vengo el día de ahora a motivarlos y a decirles que continúen en los cursos, guys, de verdad es una muy buena oportunidad que ustedes tienen. Como les digo, no es porque yo trabajo aquí ni nada, pero a mí me gusta mucho este programa. Como maestra, como alumna me gustaría también. La verdad es que es muy bueno, guys, y tomen ventaja de eso, de verdad. Participemos en las clases. Yo sé que están cansados, todos estamos cansados, guys, pero al final van a obtener sus frutos. Pero no significa que porque ya llevan mucho, mucho tiempo ustedes van a dejar de participar, sino que al contrario, guys, intensifiquen esa participación, ¿verdad? No falten a clases porque realmente solamente va a ser un periodo de tiempo. Después les va a hacer falta, ya van a ver. Yo sé que van a descansar, pero ya con el idioma ahí en ustedes, ¿verdad? Ya usted manejándolo, y eso les va a ayudar un montón. Así que pues eso, he visto que algunos se me han ausentado muchísimo, que antes eran de los que más participaban, o simplemente participan menos. No nos acomodemos, guys, ¿ok? No nos acomodemos, y perdón que se lo diga, pero los estimo mucho para podérselos decir, ¿ok? Así que En los siguientes cursos, de verdad, súper participativo, guys. No se me desmotiven, no piensen que si continúo o no continúe, continúen, guys. I know you can, ¿ok? Y espero verlos en avanzado. Y pues nada más eso les quería comentar, animarlos a que sigan participando. Yo sé que no todas las clases hablamos de esto, ¿verdad? Y probablemente usted está como que, ¿continúo o no continúo? Ay, es que ya estoy cansado, quisiera un descanso, dice usted. Pero ya una semana tenemos de descanso, guys. Y luego sí, imagínense que hay cursos que no tienen descansos. Entonces, yo sé que es muy difícil estar por la hora y por todos los días. Pero créame, yo tenía un curso antes, no de ese programa, que los alumnos me decían, yo quisiera estar todos los días, me decían. Y eran más o menos las horas, creo que eran de 6 a 8, ya llegaban cansados los alumnos también, los participantes también, pero me decían, yo quisiera que todos los días fuera,
porque pues a veces se me olvida si es un cada 2 días o si es cada fin de semana. Entonces, es de aprovechar también ese horario porque es muy bonito y eso nos ayuda a que el aprendizaje de verdad se impregne, ¿verdad? Y pues la participación continua, la práctica continua nos va a hacer pues expertos, ¿verdad? En lo que es el tema, en este caso es inglés. Así que yo lo veo súper bien a todos. Algunos han mejorado bastante y felicidades que han seguido mis consejos, de verdad. Yo entro a sus breakout rooms y de verdad no me lo creo, guys, porque los veo hablando fluido, ¿sí? Tienen 1, 2 o 3 ahí errorcitos, pero es normal, al nivel que van es normal. Entonces, mientras que uno, si yo me recuerdo en el básico, ¿verdad? Probablemente no estaba con todos, pero me imagino que no era así. Y no fue así, en los que yo observaba les costaba mucho más. Entonces imagínense qué gran paso tan grande los que han dado. Entonces, guys, yo me siento muy orgullosa de ustedes y sigan de esa manera, ¿sí? No desvanezcan, por favor, si se sienten cansados, desmotivados. Ustedes mismos se tienen que motivar, ¿ok? Si no está la teacher, ustedes mismos, guys. Si no, le dicen a Luis o a Sabrina o a Julio César, ¿verdad? O a Marcos Antonio, que ya se está durmiendo. Que Marcos los motive. No, pero sí, eso les quería decir. Yo siento que hemos perdido un poquito, no perdido, la verdad, invertido tiempo en esta conversación, pero créanme que para mí es muy importante, guys, porque a veces uno necesita motivación y esas palabras para seguir. Uno, a veces uno, no todos, quiero decir, pero... Yeah. Puede ser, ¿verdad? Puede ser que usted esté dudando y no. Es que ayer me dijo la teacher, le voy a hacer caso. Ah. No, pero sí, hagan eso, guys. Sigan adelante, ¿ok? Así que pues, I trust you. Confío en ustedes. I trust you that you can do a better job. No quiere decir que lo estén haciendo, no lo estén haciendo. Claro que no, pero ustedes pueden dar más, guys. ¿Sí? I know you can give more, ¿ok? So, thank you guys for your attention. Let's come back. Let's go back to the manual, okay? And we have a conversation here, guys, in order to introduce Will, okay? We have a conversation, and this is a conversation between Diego and Stacy, all right? So, let's see. I will ask Julio César to practice this conversation with Marcos Antonio, okay? Julio, you start, and then you go, Marcos. Just let's go ahead and verify the pronunciation first, okay? So, antes que comiencen, guys, repitamos esta conversación. No tiene muchas vocabulary ahí, pero let's go ahead and practice it, okay? Let's repeat after me. Everyone, okay. Turn on the microphone, guys, and practice the pronunciation, okay? Let's repeat after me, guys. And then Marcos and Julio, you will go next. We will use this chart to analyze the training needs of our new servers. It says major task of the position. It says major task of the position. Servers are in charge of handling food correctly and processing payments correctly. Don't forget, servers have to be friendly. I think we need to help them with that. Grooming and personal appearance. They look a bit messy. Don't forget, servers have to be friendly. I think we need to help them with that. Grooming and personal appearance. They look a bit messy. Okay, let's have a short training next Saturday in the morning. I will organize everything and you send them an email to let them know.
Okay, let's start training next Saturday. Morning. I will organize everything and I'll send them an email to let them know. Let them know. All right, let's check some words. Let me get a second. Okay. Analyze. Analyze. Servers. Charge. Major. Cuando tenemos una third person, guys, decimos says, okay? Says. No decimos say, decimos says. It says major task of the position. It says major task of the position. Correctly. Correctly. Grooming is like whenever you are neat, right? You're neat, you're clean, and with your hair, you comb your hair. Okay, you're this is grooming. Okay, Messy. Oh my God, this is messy, okay? Messy, desordenado, messy. Disorder. Disorganized, all right? Messy, like a big messy, oh my God, que eran disorden, right? Organize. Everything. Let them know. Okay, great. So let's see. Let's do something. Julio, you go with because of the time. You go with this paragraph, Julio. Marcos, you go with this paragraph. Amilcar, you go with this paragraph. Sabrina, you go with this paragraph, okay? Let's do it, guys. Okay. We will use this chart to analyze the 20 new needs new servers. Very good. Marcos? It says major task of the position server are in charge of handling for correctly and processing payments. Final sounds, guys. Hagamos los final sounds. Payments. Mm-hmm. Correctly. All right. Very good. Amilka? Okay. Don't forget, servers have to be friendly. I think we need to help them with that. Grooming and personal appearance, they look a bit messy.
Very good. Good job, Sabrina. Okay, let's have a short training next Saturday in the morning. I will organize everything and you send them an email to let them know. Too fast, all right? Too fast, but it's fine. I mean, pronunciation is fine. Oh, no, no, sorry. Le escuché que dijo, can you, pero and you send them. No, you're fine, you're fine. Okay, so let's go with Ezekiel, Estefania, and, oh my God, Mabel. I'm Diego. Yes, go. We will use this chart to analyze the training needs of our new servers. Estefania? It's a major task of the position. Servers are in charge of handling for correctly and processing payments correctly. Very good. Mabel and Marielos. Hey, don't forget servers. Servers have to be friendly. I think we need to help them with that. Grooming and personal appearance. They look a bit messy. Okay. Very good. Okay, let's have a short training next Saturday in the morning. I will organize everything and you send them an email to them to let them know. Very good. Kenny, Osvin, Dinora, and Jose. If Kenny is not here, Maria Dinora, please. And Diego. Yes, teacher. Will. Breathe, teacher. Yes, let's go with Kenny, sorry. And then Dinora, you help me out with Diego later on, all right? Thank you, Dinora. Kenny? Okay, Diego, I'm Diego, okay. We will use this chart to analyze the training needs of our new servers. Mm-hmm. Osvin? It says major task of the position. A server are in charge of handling. Charge of handling food correctly and processing payment correctly. Very good. Don't forget, servers have to be friendly. All right. Sorry. Jose and then Dinora with this one. Jose. Oh, okay. It's fine, though. Stacy. And the final, no? Yes, the last one. Here. Voy yo. Stacy. Sorry. Okay. Let's have a short training next Saturday in the morning. I will organize everything and you send them an email to let them know. An email? To let them know. Very good. Okay, Dinora, the first one, Diego? The first one. Yes. We will use this chart to analyze the training need of old new server. New servers. Very good. Who is missing? Nobody? No? Don't know. No, right? Know. Okay, guys, so here we have the structure, right? Will. So right now, let's go to the page number 37, please.
And we will have this knowledge about will. Page. Sorry, page 37. Okay, guys, so how to use will. Here we have three uses of will. You know already the number one. The number one is to use will to make predictions, to say what you believe will happen in the future, okay? Do you remember yesterday's video, guys? That you were saying some predictions about what will happen? Do you remember that? Yes or no? Mm-hmm. All right, so yeah. We use will, guys, for predictions, okay? Predictions, it's to say something that you believe that will happen in the future. For example, I think a famous chef will come to the event, all right? I think a famous chef will come to the event. Number two, the manager will prepare a new training for hosts. The manager will prepare a new training for hosts, all right? So this is a prediction. How would you know if it is a prediction, guys? ¿Cómo va a saber usted si es una predicción? Va a depender del contexto y de el propósito o el propósito con que usted lo diga, okay? Entonces, va a depender de eso, de la situación, del contexto en el que está. Porque si usted lee esa oración, probablemente usted dice, esta no es una predicción, ¿verdad? Porque no hay mucho contexto. Pero si usted ve el contexto anterior o después, o el propósito o su intención, entonces sí se convierte en una prediction, ¿ok? The manager will prepare a new training for host. That's a prediction. All right, pero depende del contexto, porque si usted lo lee normalmente no parece predicción, pero it depends on that, okay? Second use of will. Use will for decisions that you make spontaneously, okay? At the time when you're speaking. El will, guys, se ocupa para una decisión espontánea que acaban ustedes de, o sea, ahorita, por ejemplo, algo que ustedes me digan que van a hacer mañana, pero que realmente usted no lo ha planificado, sino que es algo que espontáneamente usted lo dijo, como que vaya, ok, teacher, I will be the 120 minutes tomorrow in the class, 120 minutes tomorrow in the class, ok, puede ser que no, puede ser que esté los 119 minutos, pero no 120, ¿verdad? Entonces es una predicción, ok. Perdón, eso es una decisión que usted en el momento lo dice, pero usted no sabe si va a llegar tarde a la casa, si se va a alcanzar a conectar exactamente a la hora, o se va a tardar más, o se va a quedar más tiempo. Entonces, algo que usted espontáneamente dice, usted dice, ah, yes, teacher, I will go tomorrow, ¿ok? Usted me dice, hey, José René, have you gone to the gym or would you go to the gym tomorrow? Oh, yes, I will. Es algo que usted de repente dice, pero es una decisión espontánea que usted no sabe, no hay mucha probabilidad que lo haga porque es una decisión que usted acaba de tomar, pues es algo espontáneo, ¿ok? For example, consumers are complaining about slow service. I will talk to the staff. Okay, I will talk to the staff. O sea, eso acaba de pasar. Los customers are complaining about slow service. No hay manera que usted lo haya planeado tan rápido para que diga voy a hablar con el staff. No tiene hora todavía. No tiene dónde hacerlo porque usted lo acaba de decir. Si usted dice, I will talk to the staff. Okay. That server just spilled the soup on the customer. I will call the manager, ¿ok? Acaba de pasar esto que tenemos acá. Incluso si ustedes no tuvieran este contexto de atrás, ¿ok? Al final, como les digo, va a depender del contexto que ustedes digan estos dos y de su propósito, de la intención con que lo digan. ¿Ok? Lo que tenemos acá es contexto atrás. Este es el contexto, miren. ¿Vamos bien con los dos usos, guys? Are we good? Fine. No. Are you following me? Yes. No, teacher. I'm yes, lost. The first one is to make prediction, and the second one is to
It's when I make an spontaneous decision. Decision, exactly. Very good. Mm-hmm. And the number three, guys, we use will to make a promise, okay? To make a promise, something that, okay, you're promising something. Or to offer help to someone. Para ofrecerle ayuda a alguien en el momento. Oh, I will help you. I will help you with the email. Except I will help you with the report, all right? O para hacer una promesa. Teacher, I promise I will be 100% participating tomorrow, okay? I will promise this, all right? Usted me está prometiendo, usted utiliza el will para promesas, okay? Will. And y para ofrecer ayuda también utilizamos el will. For example, I will be there at 9 a.m., all right? That's a false promise, right? At the end, you will be at 9:30. No, I'm not saying this, but okay, that can be a promise depending on the context. Number two, I will help you prepare the documents for the training, okay? I will help you prepare the documents for the training. That's offering help. Okay, so predictions, decisions spontaneously, and promise or to help someone, offer to help someone, okay? ¿Estamos bien con los usos del will, guys? Yes, no, maybe? Yes, teacher. Perfect. Yes, teacher. So, perfect. Something that is very important, guys. Remember, if we use will, the next verb is going to be in base form. Aquí no ocupamos el infinitivo, ¿ok? Vamos a ocupar la base forma del verbo, que es el siguiente, perdón, el siguiente verbo es base forma, ¿ok? No infinitive. Will prepare, will come, will be, will help, will jump, will write, etc. All right? So, let's complete the sentences using will and the verb in parentheses, ¿ok? Before doing this, guys, I would like to put this structure in context. Les voy a mostrar un video rapidito porque los quiero poner en contexto de cómo podemos utilizar el will y luego nos vamos a quedar haciendo esas sentences together. All right? Let me share this screen. And let's watch a video about will, all right, in real context. All right? Real context. Let me get a second. ¿Me avisan cuando ven la pantalla, guys? Do you listen? Will you be ready soon? Yes, I will. Yes, teacher. Great. Let me make sure that you have more volume. Oh, I'll be ready in a few seconds. Okay. Will Mr. Henderson be back soon? Yes, he will. He'll be back in about 20 minutes. Will Dr. Smith be here soon? Yes, she will. She'll be here in half an hour. Sorry to interrupt you guys, pero como ustedes pueden ver, esa es la contracted form, ¿ve? I'll. Let's repeat after me. I'll. 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 This is la contracted form. I'll. All right. I'll be better. Will Mr. Henderson be back soon? Yes, he will. He'll be back in about 20 minutes. He'll be back. He'll be back. All right. Will Dr. Smith be here soon? Yes, she will. She'll be here in half an hour. She'll. Will the train arrive soon? Yes, it will. It'll arrive in 5 minutes. It'll. Yeah. Very good. Mom and Dad, will you be back soon? Yes, we will. We'll be back in a week. Sorry, will. Ese es parecido a este. We will. Will, all right? Will back. Let's repeat. Will back. Will back. Exactly. Will back. Will back. We'll miss you too, Johnny. Yes, you will. You'll get a postcard.
Sorry, le estaba diciendo que los estaba quitando, le estaba poniendo el mute porque se escuchaba. You. Every day, and you'll talk to us on the telephone in a few days. Will Grandma and Grandpa know how to reach you? Yes, they will. They'll have our telephone number at the hotel. Dale. Repeat, guys. Dale. 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 Oh, Dale. That's our taxi. Now, don't worry about a thing. We'll be fine. We'll take good care of Johnny. We know you will, Dad. I'll miss you, Mom. I'll miss you, too. He'll be fine. You need to go, or you'll be late. Goodbye, Johnny. Goodbye, Mom and Dad. Goodbye, honey. I love you. Bye, Mom. Bye, Dad. I'll see you soon. Okay, Grandma and Grandpa, let's party. Hi, Christine. Do you have a minute? Sure, Roland. What is it? We need to have a meeting about the Presto account. That's right. How's Monday? I won't be here on Monday. How about Tuesday? Guys, and let's introduce the negative form of will, okay? You can say, I will not, she will not, he will not, okay, etc. Solamente le agregan el not. Pero también lo pueden decir de esa manera. He won't. I won't. She won't. He won't. Etc. Right? Let's repeat after me. I won't. I won't. I won't. He won't. He won't. He won't. He won't. She won't. He won't. He won't. He won't. We won't. We won't. You won't. You won. They won't. They won't. They won't. They won't. 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 Okay. Won't. Won't. No want. No, it's won't. Con la O. Won't. Very good. All right. Tuesday's fine with me. Do you think Stuart and Carol can meet with us on Tuesday? No, I don't think so. They won't be in the office on Tuesday. How about Wednesday? Well, I know Wednesday isn't good for Carol. She won't be here on Wednesday. And I know Thursday isn't good for Stuart. He won't be in the office all day. Friday's okay with me, and I'm pretty sure it's okay with Stuart and Carol. Friday sounds good. But wait, you won't be here on Friday. I won't. No, you're going to Washington, remember? That's right. I forgot. I guess it won't be possible to get everybody together next week. So I guess we just won't have a meeting about the Presto account. I guess we won't. That's too bad. How about the following week? Well, I won't be here on Monday, and you won't be here on Tuesday. Right, and Carol won't be here on Wednesday or Thursday. I can't listen, teacher. Sorry. Thank you very much, guys, for your attention. Remember, we have already reviewed many structures about expressing future. All right. We have already talked about el going to. Do you remember? I am going to go to the party. All right. But this is whenever you you have a plan, okay? Cuando ustedes tienen un plan, cuando ustedes dicen, I am going to go to the party. El going to es para planes. Y ahora si lo contrastan con esto, ustedes ven que esto es para... To. I will go. I will go. Acuérdense, will base go. Form. Ajá. Ahora, mañana vamos a ver el versus con otra estructura, ok, mañana.
ya les dije el going to es para planes, ¿verdad? Pero mañana vamos a ver otra estructura que es el presente continuous como futuro. Creo que ya lo vimos anteriormente, pero vamos a ver cómo comparar los dos, ¿ok? So, el present continuous, guys, ¿cuál es el present continuous? I am watching. Ah, sorry? With ing at the end of the words, the verb. Sorry, what was that again? It's when we using the with e I n g and the in ing, the end exactly. Of the yes, it's exactly. Present continuous. El present continuous, guys, no, normalmente lo utilizamos para hacer, para algo que usted está haciendo ahorita, right? Pero también tiene un segundo uso, que es como futuro, y mañana lo vamos a ver. Ya lo hemos visto, all right? Tenemos tres tipos de futuro. Sorry, give me a moment. Marcos, tenemos el will, tenemos el going to, y tenemos el present continuous as a future. Entonces, mañana vamos a ver el comparison de esos dos. Marcos, question? El present progressive, what is that? Es el mismo. Presente progresivo o presente continuous is the same. Ah, ING. Okay. Mm-hmm. Exactly. So guys, okay. Tomorrow we will continue with the practice of will. Tomorrow we will continue with those exercises in the page number 37. And tomorrow we will talk about present continuous or present progressive versus will. Okay? Mañana vamos a ver la comparativa de esos dos. Super easy, guys. Solamente acuérdense de los usos, okay? So, who said that is going to stay with me tonight? ¿Quién dijo que se iba a quedar conmigo ahora? No sé quién me dijo, guys. Oh, my God, I'm so bad at this. Ezequiel. No, teacher. Mañana, Ezequiel, right? I know who is. ¿Quién diga? Díganos. Solo sé que Marcos, Amílcar, es viernes. Uy, Marcos, Amílcar, viernes. Entonces, Ezequiel, usted se quedó conmigo ayer, es cierto. Mañana usted, ok. Entonces, para ahora no tenemos. Somebody, guys. Ajá, somebody can help us. Nobody. Para los que les han faltado minutos. Ah, we don't know, right? ¿Cómo se lo puede? Eso es chantaje, dice. No, qué malo. No dijo quién nos hace falta. Para que vean que no es chantaje. Por eso no les digo. Ajá. Who, guys? Nobody. Voy a pasar a Lisa rapidito, guys. ¿Sí? ¿No hay nadie? Somebody. Me. Who said me? Who said me? Kenny, I'm usted sorry. Me faltaba, Kenny. Yes, teacher, sorry. Kenny me faltaba. Okay, Kenny, you stay with me. Okay, guys, thank you very much for joining the class. We see you tomorrow. Don't miss classes, and I hope you have an amazing night, okay? God bless you guys, and see you tomorrow. So let me go through the attendance list really quick. And have a wonderful night, okay? Take care. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present teacher. Bye-bye, Estefanía. Cristian José López Pérez. Cristian José López Pérez. Daniel Arquímedes Florentino García. Present teacher. Bye-bye. Bye-bye, good night. Take care. Good night. Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Present teacher. Bye-bye, Ezequiel. Take care. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Good night. Good night, Jaime. Jessica Carmen Vázquez Vázquez. Present. Bye-bye, Jessica. Jorge bye. Alberto Navarro López. Josué Manuel Rodríguez Hernández. Julio César Merino González. Present, teacher. Good night. Bye-bye. Take care. Julio César take Ramírez care. Arevalo. Present, good night. Good night. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Present. Thank you, Kenny. Luis Alberto Galicia Gertrudis. Present. Bye-bye, Luis. Take care. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Bye-bye, Luis. Marcos Amílcar Mancía Gutiérrez. Present, teacher. Have a good night. Bye-bye. Have a good night, Amílcar. María Dinora Llanes Hernández.
Present teacher, good night. Bye-bye, Dinora, take care. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Bye-bye, Marielos. Marina Vanessa Vázquez Romero. Osvin Alexis Hernandez Flores. Present teacher, good bye night. Bye-bye, Osvin, good night. Sabrina Lizeth García Orellana. Good night. Present. Bye bye. Good night. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Good bye night. Bye bye. Take care. José René Aguirre Chavarría. Present. Good bye night. Bye bye. Take care, René. Nelson Vladimir Flores Martínez. Okay. Thank you guys. Thank you so much. No, I didn't. Didn't I say it? Sorry, Mabel. Don't worry. Say it? Oh my God, Estela, Mabel, Oriana, el Cid. Sorry. Thank you, Mabel. Good night. Take care. Tomorrow. See you tomorrow. Hello, Kenny. Thank you for staying. How are you today? Hola, Kenny. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hello, teacher. Hello. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches. No me había podido quedar. Ay, ya decía, ¿qué me falta? No se preocupe, pero... ¿y qué tal? ¿Qué me cuenta? Bien, un poquito saturada de trabajo, pero bien. ¿De verdad? Sí, esa práctica media, haciendo todavía cosas del trabajo aquí. Todavía, oh my God. Por eso me ha costado un poco. Pero... Me imagino. Teacher, ¿y para cuándo estás, baby? Ya casi, por eso creo yo que voy a descansar este curso que viene, porque ya almost time. One more month and we're done. Sí, ajá, y estaba pensando que queda mucho, ¿verdad? Juntos. No, que ya llevamos ya lleva meses. Como un año, dice. No, de verdad que ese sentido. Sí, ya casi. Ya casi, primero Dios. Pero ya, ya. Cansadita. Sí, ya. ¿Verdad? Ya, sí, me siento bien cansada. Sí, ya. Ahorita yo ya siento que ya no. Ahorita estos días han sido bien difíciles porque como me levanto temprano, entonces casi no estoy durmiendo y eso sí me está costando también estar sentada todo el tiempo. Con mi otro trabajo también estoy sentada todo el tiempo, entonces sí, ya casi descanso de los dos trabajos. Pero sí, ya ha sido un poquito difícil y cansado. Nunca me imaginé que al pero final ya no está cansado. Sí, no, sí, la recta final es como bien, ya la columna duele. Todo, vea. Sí, ya uno no se da cuenta y ya camina algo así como que. ¿Verdad? Mejor que camina. Porque, no, ya anda cansado. Como por que cómo camina, dice. Sí, uno tal vez no se da cuenta, ¿verdad? Uno no se da cuenta. Uno se da cuenta, exacto. Sí, me pesaba. Sí, antes decía, Dios mío, pesará tanto, decía yo, porque si uno ve, ¿verdad? Las personas, entonces ya uno ya dice, oh, sí, es cierto, sí. Pero ya, gracias por preguntar, Kenny. Ay, sí, primero Dios, todo le va a salir bien. Gracias. Sí, nos tiene que mandar fotitos. Sí, yo le voy a mandar, voy a estar pendiente ahí. Y lo voy a extrañar mucho también. Así que les digo, como les digo, no se me desmotiven. 4 meses, ¿verdad? Sí. Va a descansar. Primero Dios. Sí, la verdad es bastante, ¿verdad? Pero creo que al final lo voy a sentir corto. Sí, sí, no, y bien difícil porque uno tampoco quiere dejarlo después. Ay, sí, me imagino. Y cuesta esa parte. De verdad, ay, no. Sí, realmente queda el corazón ahí. ¿No? Y uno también. Pero, pues, Pero sí tiene que, es necesario, ¿verdad? Tiene que pasar. Pero sí, me falta mucho ahorita, pero con respecto a la experiencia, hay muchas cosas que faltan, ¿verdad? Pero sí, sí siento que ha pasado rápido también, Kenny. Que de repente sí, verdad. Y ya, ajá, ya está enorme.
Ajá, exacto. Y ya últimamente ya como le digo, no fue como al principio, no sé si le contaba que me sentía, pues no comía mucho y todo. Ajá, eso. Y que le dio náuseas y todo. No, ahora yo solo soy hambre. Ajá, así es, sí, y ahí es donde ellos ganan mucho peso y uno se siente más cansado. Sí, exacto, así es. Pero bueno, Kenny, muchas gracias, de verdad, por preguntar. Primeramente, Dios. Y primero Dios, sí, gracias por estar pendiente. Y a todo esto, how do you say embarazada en English? Pregnant. Pregnant. Ajá, pregnant. Pregnant, ajá, pregnant. Sí, la verdad es que cuesta un poquito, pero ahí vamos, vea, Kenny, usted me puede decir ahí. Usted tiene un bebé nada más. Sí, pero ya está grande. De verdad. Y ahorita si tuviera otro, ay, ya me olvidó cómo era la cosa. Ay, se me olvidó cómo era. Ya tiene 11 años. Oh, ¿en serio? Así ay, que ya no. Se crecieron, increíble, sí, pero sí, sí, también es. Ellos crecen. Imagino que haber usted que hace poco, veas, pues. Sí, y uno tiene que aprovechar cada momento porque van cambiando y todo. Cada etapa es bien bonita, pero pues ya no vuelve. Así bien que hay que aprovechar. Sí, es cierto, tiene razón. Pero gracias por estar pendiente y por sus consejos, ¿verdad, Kenny? ¿Y usted qué tal? Cuénteme cómo, yo sé que pues este tiempo ha estado un poquito ausente por lo que me comenta del trabajo, pero adicional a eso, Kenny, ¿hay algún tema que le ha estado costando o cree usted que se le ha estado dificultando alguna habilidad últimamente? Bueno, lo que siempre me cuesta a mí mucho es hablar, ¿verdad? Hablar, porque cuando leo siento que entiendo el contexto de las cosas. Uh-huh. Cuando escucho siento que comprendo la idea, por lo menos. Súper. Pero ya cuando yo lo quiero expresar, no sé. Tengo que escribirlo primero para poder decirlo, porque si no, no me fluye. No, pero that's normal. Eso es normal. A mí me pasaba también. Eso es normal porque uno lo quiere hacer bien. Y yo creo que también es parte de un poquito de la inseguridad del vocabulario que uno tiene. Correcto. Entonces, con eso les recomiendo, Kenny, porque yo se lo digo, a mí me pasaba, incrementar el vocabulario, ¿verdad? Y tratar de quitarse el miedo de saber si lo va a decir bien o mal, porque uno por eso siente, ¿verdad? Y primero trata de decirlo uno mismo y de ver que esté correcto porque uno no quiere cometer el error. Entonces, okay. Tal vez quitarse ese miedo y empezar a hablar, ¿verdad? No importa cómo se diga la pronunciación o si está bien o mal, o sea, al final, una vez usted se quita ese miedo, eso le va a ayudar más aún, fíjese, pero más. Yo le digo, como le digo por experiencia propia, a mí me costó mucho eso, me costó muchísimo. Yo creo que si yo hubiera hecho eso desde un inicio, hubiera sido más fácil para mí. Porque, por ejemplo, a mí me pasaba que yo veía compañeros que hablaban y hablaban, y como uno pues está en ese aprendizaje, uno dice, wow, él puede, ¿verdad? Pero no es eso. No es que la persona sepa un montón, simplemente no tiene miedo a hablar. No entonces, tiene miedo. Probablemente esa persona comete algunos errores, ¿verdad? Y uno no se da cuenta, pero está hablando. Entonces uno dice, ah, no, él está aprendiendo. Y es cierto, está aprendiendo. Por lo mismo. Entonces, a mí me pasó. Y cuesta. Cuesta hacerlo, pero realmente, Kenny, yo creo que a mí lo que me pasaba, y me imagino que siempre pasamos por esa etapa todo, ¿verdad? Solamente que unos tienen menos miedo y otros más miedo que otros, ¿verdad? Más pena, eso pasa. Más pena, ajá. Entonces, mi consejo es incrementar el vocabulario, eso, para que usted se sienta segura de que si, por ejemplo, a veces uno habla porque no encuentra las palabras, ¿verdad? O se le olvida o algo. Entonces, tal vez encontrar las palabras, y créame que a varios en este curso les he recomendado eso. Y hace poco que estaba hablando yo con uno de ellos, que me recuerdo que le estaba costando muchísimo, pero le estoy hablando de hace unas 2 semanas atrás. Entonces le dije yo, bueno, hagamos esto, y ahora yo entro en los breakout rooms y lo escucho,
y escucho que sí es, lo está haciendo. ¿Sabe por qué? Porque está aplicando nuevas palabras. Y yo me quedo, wow, porque sí está, probablemente la pronunciación le hace falta un poquito, probablemente es lo otro, pero lo está hablando. Y se siente seguro. Entonces ahí es donde digo, sí funciona, la verdad. Yo, como le digo, sí me pasó eso y tuve el error de hacerlo ya muy tarde, ¿verdad? A la mala, por así decirlo, pues. Pero eso es muy, o sea, eso es clave. El vocabulario, ¿verdad? Para que usted lo empiece a implementar. Y la verdad es que al principio va a costar porque usted lo está probando. Usted no sabe si la pronunciación está bien, si lo aplicó bien, si lo puso, si lo colocó bien. Pero para eso tiene que probarlo, ¿sí? Para ir viendo si está bien, si lo corrigen o no, ¿verdad? Y de hecho, por eso que es mi mala pronunciación también, porque por lo mismo que dice, ¿verdad? La pena, que uno dice, no lo estoy estructurando bien. ¿Y cómo se sabe si lo está diciendo bien, verdad? Correcto. Si no lo dice, entonces sí es cierto. Sí, la verdad es que eso le va a ayudar bastante con la pronunciación. Creo yo, Kenny, tal vez un poquito más de listening, ¿verdad? Viendo una serie, una película y poniendo los subtítulos en inglés. Usted lo escucha, los subtítulos en inglés, usted se va a ir adaptando con la pronunciación, con el listening. Eso le va a ayudar. Fíjese que con eso lo voy a dar en el listening, en el reading, en el speaking también. Es muy bonito porque incluso en el writing, porque se está viendo cómo se escribe y cómo se pronuncia al mismo tiempo. Entonces, lo voy a dar en todas las habilidades. Entonces, tal vez ahí el hecho de tener un tiempito, ¿verdad? Y hacer algo que a usted le guste. Si le gustan las películas, las series, algún día diga, lo voy a poner en inglés. Es difícil porque si usted me lo pregunta a mí, no me gustan las películas en inglés. I don't know why, no sé por qué, pero I don't like them. No me gustan. Y son bien bonitas. El inglés es bien bonito, ¿verdad? Uno aprende bastante. Pero ni modo, ¿verdad? Pero si es una serie que le gusta a usted, eso le va a ayudar ahí más. Uno familiarizándose. Entonces, con respecto al vocabulario, Kenny, muchos consejos, depende de su tipo de aprendizaje. Usted creo que es un poco más de visual, ¿verdad? Porque escribe, sí, igual que yo. Visual. Entonces, el lugar donde más pasa en el día, su oficina, la casa, su cuarto, la sala, no sé. Busque un lugar y ponga sticky papers, así, pedacitos de papel con palabras nuevas. Por ejemplo, mañana dice, mañana me voy a aprender 5 palabras, pero, y si durante todo el día está en el mismo lugar, pégueles en la pared, así, donde usted las pueda ver, que no sean muy grandes ni muy chiquitas, que usted las alcance a ver la palabra, y lo pone, y pone significado. Entonces usted, inconscientemente, va a estar aprendiéndolo porque usted va entrando, y ahí la está viendo todo el día, ¿verdad? Y repítele, y le está viendo, o puede hacer planas, lo que le funcione más. Y a mí eso me funcionó mucho. Parece bien, bien chistoso, pero sí. Yo en mi cuarto, como pues estaba estudiando inglés en ese momento, estaba en la universidad, pues yo pasé en mi cuarto mucho tiempo haciendo tareas y estudiando y todo eso. Y como pasaba en mi cuarto, yo dije, bueno, voy a poner las palabras. Al rato yo con un montón de palabras en el cuarto. Y me ayudaba a eso, porque inconscientemente usted está viendo la palabra, ¿verdad? Y no dice estoy estudiando, sino que la ve. Y al final se le queda cómo se escribe. Y usted dice, le empieza a repetir cada vez que entra. Al final se le queda bastante. Ya cuando usted ve la palabra en el libro, le escucha, ah, esa es la palabra que me aprendí. Inconscientemente me aprendí. Eso funciona mucho, fíjese. Porque a veces dice uno, no, me voy a aprender esas palabras ahorita. O tiene una aplicación para aprendérselas, uno no tiene como esa, no todo, ¿verdad? No todo pasa eso, pero no tiene como a veces mucha disciplina o mucho tiempo para hacerlo en tanto tiempo. Entonces inconscientemente eso le puede ayudar. Ok, voy a probarlo, Y pruébelo, a ver qué le va a funcionar. Y pues gracias, Kenny, por su tiempo, por estar acá, ¿verdad? Le agradezco muchísimo, la dejo descansar porque sí, yo sé que está ocupada. Yo quiero consultar algo adicional. Sí, perdón, dígame. Fíjese que cuando se vio el tema de would be, ajá,
would be. Me recuerdo que se usaba, la verdad no puse mucha atención, pero me confundió de cuándo usar would be better y would be good. Sí, ah. O sea, para mí es lo mismo good y better, pero no. Sí, la verdad es de que si nos ponemos a verlo, fíjese que would be better, por ejemplo, sería mejor. Es como la traducción. Would be better es como sería mejor hacer esto y esto, sería mejor esto y esto, ¿verdad? Y si yo digo would be good, se ven como que se parece, y de hecho sí se parece un poquito, pero usted dice would be good, es sería bueno ir a la reunión, ¿verdad? O sería mejor no ir a la reunión. Entonces tal vez el significado varía en eso, que una es mejor que otra, una dice usted sería bueno y la otra sería mejor. Pero siempre es con el it, ¿verdad? Porque usted está diciendo it would be better, it would be good. O sea, ¿sería bueno qué? It would be good, dice usted, to clean the house. Ajá, it would be good to clean the house. O usted dice, it would be better to clean the house in the afternoon. Ya entonces, esa es la diferencia. Básicamente, para no complicarnos tanto, esa es la diferencia. Pero de lo contrario, es como cuando usted está comparando situaciones, ¿verdad? Así que sería lo mejor, opciones, alternativas para hacer. Sería entonces, bueno, pero sería mejor tal cosa. Exacto. Y de hecho, usted podía decir, sería aburrido, sería chévere, it would be nice. También lo puede ocupar, lo puede variar usted con otro adjetivo, ¿verdad? Dependiendo de la situación. Pero esos dos son los más populares. Pero usted también puede decir, it would be boring, it would be boring if I stay at home, dice usted. Ajá, sería aburrido quedarme en casa. Ajá, etcétera, ¿verdad? Usted lo puede variar mucho. La verdad es que ese tema lo vimos, pero no está como muy como etiquetado en ser un tema gramatical en sí, porque si usted lo busca en internet, es muy difícil encontrar mucha información de eso. ¿Por qué? Porque es algo que se ocupa, ¿verdad? Es una estructura que se ocupa normal, ¿verdad? Algo, la verdad es que una frase, por así decirla, una estructura que se ocupa, pero no es algo como muy de gramática, porque al final usted lo puede variar mucho. Al final es muy importante saber qué es. Podría ser, ya es como una estructura. Sería que tal cosa, pero puede ser, esa era como, se vio como ejemplo estas dos estructuras, pero lo podríamos combinar con otra. Como se está diciendo, lo podríamos combinar, también se podría decir it could be combined, ¿verdad? It could, entonces ese de, en vez del would también podemos decir it could. Oh, okay. It could be a great idea. Good. Podría ser una buena idea, ¿verdad? Entonces ahí depende mucho de los usos del modal verb. ¿Se acuerdan los modales? Yes. También podemos decir it might be possible. Podría ser posible. It might be possible, ¿verdad? It could be possible. Ajá, it would be possible. Entonces ahí la diferencia es qué tan asertivo, la asertividad de las cosas, ¿verdad? It could be possible es como podría ser posible, ¿ok? Podría ser bueno, it could be good, podría ser bueno. O yo digo, it would be good, es más asertividad, va a ser bueno. It would be good, ajá. Entonces, como le digo, es muy bonita esa estructura porque se puede jugar con otros modales y va a depender de de su intención o del contexto de la situación en donde usted lo emplee. Ok, le comprendo. Básicamente eso no es muy complicado, sí, pero depende mucho de eso. Sí. Lo otro que, bueno, pero como usted mencionó ahora, que mañana vamos a ver lo del presente, continuo, creo. Sí, presente continuo o presente progresivo, que es basically the same. Ajá, porque yo con ello me confundo, pero quizás voy a esperar la clase de mañana. Me confundo en
en el going to. Ah, ese es el tercero. Ya sería una tercera estructura. Porque para mí el continuo es como una acción que estoy realizando en este momento, ¿verdad? Pero ya para usarlo en futuro es como ahí es donde me pierdo. Ah, en futuro es básicamente, Kenny, tenemos las tres estructuras, ¿verdad? Si los ponemos en orden por... ¿Qué tan seguro está usted si va a hacer algo o no? ¿Qué tan posible es que usted haga algo? Yo digo, I will go to the party, ¿verdad? El will, no hay mucha seguridad porque es una decisión que acaba de tomar espontáneamente, ¿verdad? Entonces yo solamente lo digo, I will go to the party, ¿ok? Solamente lo digo, oh, voy a ir a la fiesta. Pero ¿qué tal si yo ya lo planeo, verdad? Yo ya lo planeo. Ah, Kenny, ¿sabe que el domingo estamos preparando una fiesta? Vamos. Ah, va, está bien. Déjame ver, planeémoslo bien. Sí, 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 ¿a qué horas? A las 2. Va, está bien. Ya lo planeamos, ¿verdad? Entonces viene usted y ocupa el going to, que es I am going to go to the party, para planes a futuro. I am going to go to the party. I am going to play video games. I am going to clean the house. Going to. Pero con el presente continuous, sí, sí, tiene dos usos. El más importante, ¿qué está haciendo usted ahora? Oh, I am sleeping. Ahorita estoy durmiendo. Pero ¿qué tal si usted lo quiere emplear para futuro? ¿Cuál es la diferencia entre el going to y el will? La diferencia es que el presente continuous como futuro es un 99% de posibilidad que pasen las cosas. Usted, de verdad, usted me dice, I am going to the party. Ahí ya no le pone going to, sino que I am going. Es como que voy a ir a la fiesta. Yo voy a la fiesta o yo estoy yendo a la fiesta. O sea, con seguridad, usted ya puso la hora, ya tiene quien la lleve, ya está. Es por seguro que usted va a ir a menos que pase algo, ¿verdad? Que es 1% de probabilidad que usted no va a ir. Cuando usted dice voy a ir a donde tengo consulta donde un doctor, usted ya tiene planificado, agendada las cosas, ya tiene cita, usted ocupa ese. I am going to the beach, I am going to the doctor, I am going to the party, etc. Básicamente, para eso ocupamos el presente continuo, el presente progresivo. Por eso va por niveles, ¿verdad? Otro ejemplo que no sea ir a algo. Ah, podríamos ser I am watching a series tonight. I am cleaning today my house. Yo estaría diciendo ¿Cómo traduciría eso? Si es un poco... Algo bien textual. Ay. Algo bien textual es como yo estoy yendo a la fiesta ahora o yo iré a la fiesta el día de ahora. Yo iré. O sea, yo limpio mi casa hoy, digamos, no sé. Yo limpiaré la casa el día de ahora, ajá. Limpiaré, le comprendo. Limpiaré la casa hoy, ajá. Sí, básicamente esa estructura cuesta un poquito, ajá. Pero básicamente voy a hacer algo, ¿verdad? Usted lo va a hacer, te asegura que va a hacer algo. Sí, le comprendo. Es muy difícil traducirlo. Para ser honesta, y lo confunde mucho uno cuando hay un momento de traducir. La diferencia quizás sería, bueno, por lo que yo comprendo, la diferencia sería entre el continuo y usarlo como futuro, que en el continuo yo estoy usando el verb be, porque estoy haciendo una acción en ese momento, ¿o no? En los dos está utilizando el ing, en los dos, ¿verdad? Perdón, en el... No, perdón, verb be. El verb, la estructura, el verb to be. Uso, ajá. Sí, se ocupa el verb to be más el ing, pero ya no ocupa nada más. En cambio, en el going to, usted ocupa going to y luego otro verbo. Ajá, exacto. En cambio, en el will, se ocupa el will más el base forma solamente. No, pero un ejemplo como de decir entre el continuo
usándolo como una acción ahorita, en ese momento, y entonces, una acción a futuro. Ah, la diferencia es en el, en la, en el time expression, en la expresión de tiempo que usted te ponga. Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, usted dice, I am watching TV. Ok, yo entiendo que usted está viendo televisión. Pero si usted lo quiere poner a futuro, usted dice, I am watching TV with my boyfriend tonight. Ok, ajá. Ya el complemento del contexto de lo que quiero decir es lo que me da la determinación de qué es. Exacto, más que todo tiene que poner atención en el, en la expresión de tiempo que ocupe, porque si dice tomorrow, tonight, at night, entonces algo que no ha pasado, que va a pasar, ¿verdad? Pero que sí, ajá. Pero y usted sabe. Gran seguridad de que va a pasar. Exacto, que seguridad que va a pasar. Ya, lo cual es mucha diferencia si la persona utiliza el will, ¿verdad? Correcto, ajá, porque es como. O el going to. Planes en el aire. Exacto. Algo espontáneo, ¿verdad? Uh-huh. Ah, sí, ya. Ahora sí le comprendo. Uh-huh. Esa es como la las tres diferencias. Ajá. Ah, ok. Y ese, esas son los, las estructuras de un futuro, del futuro. Uh-huh. Le agradezco, teacher. Disculpe, sí, ha sido un placer. Le quité más de 5 minutos, 10. No, no se preocupe. No se preocupe, Kenny, es un placer y gracias a usted por su tiempo. Cualquier cosa, cualquier duda, estamos a la orden y estamos en contacto, ¿ok? Thanks, teacher. Bueno, sure. Espero que tenga una excelente noche. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Take care, bye. Kenny.